que son específicos para el antígeno que los estimula. ¿Cómo se llama esta? Inmunoglobulina de membrana. ¿Cómo se llama este? Anticuerpo. O inmunoglobulina GM, lo que quieras. ¿Cómo lo llamamos también? Anticuerpo soluble. Este es soluble, libre. No está unido a la célula. Siempre que escuchen la palabra anticuerpo soluble, es que no está unido a una célula. ¿Comprendido? Si acá hubo un epítope y este epítope se desprende, será un antígeno soluble que no está unido a membrana. ¿Comprendido? ¿Este inmunoglobulina está unido a membrana? Sí, por eso se llama inmunoglobulina de membrana. También te van a decir particulada. Cuando está unido a una célula, particulada. Y cuando está libre, soluble. El anticuerpo unido a la membrana reconoce antígenos que activan al linfocito B. Eso es lo que quiere decir ese gráfico. ¿Preguntas? Le dejo toda la clase ahí. Pregunta, ¿cuál es la inmunoglobulina de mayor concentración en el organismo? M. Ojitos lindos. Solo ojitos, nada más. Acá quiero que el cerebro lindo, quiero decir, no ojitos, nada más. Cerebro lindo, quiero decir. A ver, la niña, tú te podías salir para esto, ¿no? Tiene cara de bebé, tiene, de bebita es. ¿Cuál es la inmunoglobulina más de mayor concentración? El de Calla se le levantó los pelos, mire, asustado. ¿Cuál es la inmunoglobulina de mayor concentración? La A. ¿Y en la sangre? La G. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos de piel? Si tenemos 1,70 m de estatura. 1,70 m². ¿Y de mucosas? En medio externo nos atacan, ¿no es cierto? Tenemos 1,73 m² de superficie de piel. ¿Y cuánto de mucosa? No las ha medido. La medida la descuartizaremos y le mediremos su mucosa. ¿400 m² de mucosa? Parece mentira, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que cuidar más? ¿1,73 m² o 400 m². Las secreciones, ¿en qué son ricas? ¿En G o en A? En A. Eso nos explica por qué hay mayor concentración de inmunoglobulina. Porque hay más terreno que cuidar. ¿Comprendido? Hay más terreno que cuidar.
¿Qué más dice este? Mire, el mismo linfocito B se transforma en célula plasmática. Acá está el BCR, este es el BCR, y ya acá ya no hay BCR. Esa es otra diferencia. El linfocito B tiene receptores, la célula plasmática no. ¿Y por qué hay este aparato rugoso grande? Este retículo endoplasmático grande desarrollado. Porque va a producir proteínas. Esas proteínas se llaman anticuerpos. ¿Comprendido? ¿Quién reconoce antígenos? ¿El linfocito B o la célula plasmática? El linfocito B. ¿Quién produce anticuerpos? ¿El linfocito B o la célula plasmática? A veces decimos que el linfocito B produce anticuerpos, ¿no es cierto? Pero si hablamos en centro estricto, es la célula plasmática. Muy bien. Ya vimos eso, ¿no? ¿Cierto? Neutralización, lisis, oxonización. Funciones de la inmunoglobulina A. Ahí están las funciones. Tres funciones. Exclusión inmune, neutralización intracelular y expresión de antígenos. La exclusión inmune es que no deja que entre el patógeno al intestino. No lo deja entrar, como la neutralización, no la deja entrar. La neutralización intracelular es que el patógeno entró hasta la célula, pero ahí la reconoce la inmunoglobulina A en el citoplasma y la bota hacia afuera. ¿Comprendido? Y la tercera es que logra pasar, el antígeno logra pasar, pero acá se une y por varios mecanismos lo bota de nuevo. Eso se llama excreción. Excreción de antígenos, neutralización intracelular y exclusión inmune. Graficando. El intestino, las células del epitelio. La célula del epitelio y la célula del epitelio. Si el microbio quiere entrar y la inmunoglobulina A lo capta, ¿eso cómo se llama? Sin haber ingresado, ¿cómo se llama? Exclusión inmune. Exclusión inmune. El microbio logró entrar hasta acá. Pero de aquí el anticuerpo lo reconoció y lo sacó. ¿Cómo se llama eso? Neutralización intracelular. Si el microbio entró y ya está acá, ya atravesó toda la célula y ya está acá, acá lo chapa la inmunoglobulina y lo saca de acá. ¿Cómo se llama eso? Excreción de antígenos. Tres funciones de la inmunoglobulina. Exclusión inmune, neutralización citoplasmática o intracelular y expresión de antígenos. Con ese gráfico terminamos. ¿Alguien quiere explicar ese gráfico? A ver, explícame este gráfico. Médico tiene que ser valiente. Se enfrenta a la muerte a cada rato. Tiene que salvar a sus pacientes. Médico sin curaje. Tienes que salvar la vida. ¿Te vas a asustar por un gráfico? Ah, entonces adelante. Tiene que tener carácter. El médico tiene que tener carácter. A eso han venido, a tener carácter.
Yo no vengo a humillarlos, por si acaso. Acá, en el centro, así. Mire, esta es una célula plasmática que tiene la inmunoglobulina A y la cadena J. La cadena J tiene por función unir dos fracciones constantes de IgA. Entonces esta IgA se ha unido dos mediante la cadena J. Esta se une con este poli-IG receptor que se une a la inmunoglobulina A. A esta IgA, cuando hay dos inmunoglobulinas A unidas por su cadena J, ¿cómo se llama? Déjela. Ella tiene que ver el gráfico, leer el gráfico. ¿Cómo se llama las dos inmunoglobulinas A unidas por su cadena J? Señala. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Inmunoglobulina A dimérica. Dimérica. Muy bien, esa inmunoglobulina A dimérica se une ¿a quién? A este receptor poli-IG. Ya está unida acá, que es este. Es estas bolitas amarillas con estos puntos rojos. Ahí. Ingresan a la célula, a la mucosa epitelial, y viajan hacia afuera. ¿Cómo se llama la inmunoglobulina en el lumen? ¿Cómo se llama? Señálalo. Ahí, no, ahí está en la célula, no está en el lumen. El lumen es afuera, ahí. ¿Cómo se llama? Inmunoglobulina A secretoria. Aplausos para nuestra compañera. ¿Aprendido? Se va a formar la inmunoglobulina. Primero salta sola, monomérica. Después se une a través de la cadena J con otra, por la fracción constante. Inmunoglobulina A, dimérica, de dos pues. Después se unen a esta proteína, que es una proteína. Se unen y viajan a través del lumen. Pero acá es el poli-IG receptor. ¿Pero qué pasa cuando sale al lumen? La bolita roja se queda en la célula. Y solo salen las bolitas amarillas. ¿Cómo se llama esta inmunoglobulina? Inmunoglobulina secreta. Pregunta el mío, ¿y por qué tenemos que tener inmunoglobulina secretoria? ¿Por qué tenemos que tener inmunoglobulina secretoria? ¿Por qué no tenemos monomérica? ¿Por qué no tenemos dimérica? ¿Por qué no tenemos con esta poli-IG? ¿Por qué tenemos que tener secretoria? Porque por alguna razón debemos tenerla, ¿no? Porque en el intestino existen muchísimas proteasas, y estas son proteínas, y tienen que tener un protector, una molécula que lo proteja ¿de quién? De las proteasas, y esto hace esa cadena. Por eso es importante que la inmunoglobulina A sea secreta, porque las proteasas no la van a destruir. ¿Comprendido? Muy bien, jóvenes, ya me cansé. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Ya se cansaron ustedes? Sí, ¿no es cierto? Pero aquí van y repasan todo, ya 4 horas ahí repasan, ¿ya? Preocúpense.
Voy a hablar con Sergio, que tiene que ser más exigente, porque él es bastante exigente, ¿no? Siempre las promociones me han respondido, pero esta me preocupa. ¿Preguntas? ¿Nada? Muy bien, nos vemos mañana. Mañana nos despedimos.